tú pones un día esto por fuera, yo quiero que tú le hagas conocer a la gente y que le hagan conocer al mundo. Si lo que dice aquí el sistema es cierto o es mentira, que todo es mentira. Porque yo mismo me pregunto que si estará en lo que es la ley de la vida de quitarle a uno la alimentación. Que estoy de acuerdo que el Estado, ya que la red se dele para el turismo y exportar la carne, pero que el que pudiera criar una vaca, que se la comiera. Pero no, si uno cría una vaquita y más bien se le pierde y no justifica de que se la robaron, la sanción que tienen impuesta es de 30 años. Son horas las que uno vive y es pasando necesidad con la alimentación. Y que aquí el país está lleno de hambre. Y que entonces aquí cuando viene la gente de fuera lo traen a la provincia, lo llevan a los lugares históricos y a esto. Cuando se van de aquí es un espejo lo que se llevan. Pero que lo que hacía falta es que cuando vengan aquí, que por ejemplo si vienen al municipio del Tercer Frente, que no es provincia, que es municipio, que digan, nosotros queremos que nos tengan unos caballos y unos prácticos, queremos caminar por los campos del Tercer Frente, para que vean las necesidades. Y si hay quien converse y se topan como conmigo, le hago conocer la realidad, porque habrá quien no se atreve a hablar, porque cuando se ve el régimen me toman represalia con ellos. Pero yo que la tomen conmigo cuando quieran, porque estoy diciendo la verdad. Cuando se habló de cooperativa campesina, yo estaba de acuerdo en meterme en la cooperativa, porque pensaba cuando se hacía una cooperativa campesina, que éramos 8 o 10 campesinos que nos juntábamos, o 20. Y teníamos donde podíamos criar la red, la bestia, el macho, el carnero, lo que fuera. Pero era de nosotros. Estaba yo en Bayamo, en casa de mis padres, cuando vine y habían hecho la cooperativa. Y cuando le pregunté al presidente llamado Félix Mera, que murió ahora hace poco, que cómo era eso, me dijo, bueno, tú entregas las tierras, vienes a trabajar a la cooperativa, vas a ganar 5 pesos diarios, dejas 50 centavos en fondo y se te van pagando las tierras. Y entonces yo le dije que yo así no me metía, porque yo no iba a regalar lo mío, en primera. Y en segundo, utilicé una frase del nombrado Fidel Castro, que vino a acabar con la isla cubana, los Castro, que lo puedo decir así, que él en un discurso cuando llegó a los campesinos a La Habana, dijo que el verdadero campesino se moría en sus tierras, si quería, y hasta se podía enterrar en ellas. Y entonces yo le utilicé esa palabra, que yo así no me metía. Yo me metí en una cooperativa campesina de nosotros, pero no del Estado. Entonces, el Castro fue tan inteligente que él adueñó los colonos de las tierras, le dijo que no tenía que darle nada al dueño, porque el que la trabajaba era él. Pero enseguida hizo las cooperativas y las recogió. Y hay que ver, las cooperativas están perdidas totalmente de manigua, de zarza. Todo lo que tenía el campesino aquí, todo está perdido. Y puede hacerle testimonio en eso con que cualquiera se tirara y lo comprobara, a ver si lo que estoy diciendo es cierto o es mentira. Entonces yo como campesino no me siento ser nadie, porque no soy dueño de lo donde mismo. Quiere, ellos dicen trabajar duro, pero es trabajar duro para ellos. Yo quiero trabajar, sí, yo le puedo dar beneficio a ellos con mi trabajo, porque le vendo mis productos, pero yo es para beneficiarme yo, no trabajar para ser esclavo de ellos. Entonces pagan la producción barata y todo lo que ellos tienen es caro. Hay que ver cómo anda aquí el pueblo con el mismo calzado, con lo caro que está, arrastrando chancleticas de gajo. Así anda la población aquí en lo que es el Tercer Frente Matías.